Bueno, hace un tiempo atrás, hace bastante año ya, tenemos un proyecto de asistencia técnica con la Escuela de Lagunaya, por el taller Explora, ya, por la feria comunal que se presenta en todos los colegios en el taller Explora, en el mes de octubre. Pero aparte de eso, también la profesora nos ha pedido una asistencia técnica, porque como las bases curriculares de quinto básico ahora tienen electricidad en ciencias naturales, nos pidió un apoyo para que nuestros profesores, en este caso la señora Paulina Orsúa, que es ingeniero eléctrico, le haga clase de electricidad a los niños de quinto básico de la Escuela de Lagunilla. Quisimos nosotros integrar los aprendizajes, porque justo traigo al quinto básico, que tiene una unidad que es electricidad. Por lo tanto, para que el niño viva electricidad y aprenda lo que es la electricidad, los traje para el liceo. Yo conversé aquí con el director si había la posibilidad de que hicieran un taller de electricidad para que ellos manejaran todos estos conceptos ahora en forma concreta. Y al mismo tiempo están los niños del taller de Flora en nuestro colegio, y después están haciendo proyectos para presentarlo en la feria central. Bueno, los niños son muy concretos ahora, les gusta lo práctico, entonces vamos de lo práctico a lo teórico. El niño es muy de aprender haciendo ahora. Así que nosotros tenemos las convenciones, tenemos también la capacidad técnica para que los niños puedan entender esta forma de energía, que es bastante compleja, la electricidad. Nosotros tuvimos visita de los colegios la semana pasada por la Semana del Técnico Profesional, pero propiamente tal, esta actividad de asistencia técnica solo con la UNILLA. Pero hacemos extensiva la invitación a los otros colegios, estamos abiertos a recibirnos y a poder darle asistencia técnica con profesionales del área que tenemos nosotros.